Gracias a Dios, hermanos. Estamos contentos. El Señor nos ha bendecido mucho esta semana a todos. ¿Cierto que sí? ¿O hay alguien aquí que diga, no, bendigo a fulano, a sutano, pero a mí no me ha bendecido el Señor? Les quiero decirle que con el hecho de estar vivos, eso ya es una bendición, hermano. ¿Cuánto miraron la noticia esta semana? Un muchacho de 20 años mató 26 personas y se mató él también. Mató 20 niños. Mató al rector de la escuela, mató al psicólogo, mató a otros profesores, eso mató hasta las ratas, hermano. Hasta la mamá también la mató. ¿Ah? Oiga, cosa tan tremenda. Según dice el reporte, dice nuestro hermano Edilberto Muñoz, que discutió en la casa, mató al papá, mató al hermano y se fue para la escuela a matar a la mamá. Y mató un poco de gente y después ese muchacho hizo diabluras. Y la gente está consternada. Y un día después, o sea, ayer, eso fue el viernes. Un día después, un señor en el hospital también se enojó. Yo no sé cómo hacen para ir al hospital con armas. Se enojó, mató a tres enfermos. Y llegó la policía y a él lo mató. Allá sí no lo dejan vivir. Esa gente así lo van desde una... Allá no me ponen con cuento, hermano. Ya no me ponen con cuenta. Ya la policía es así. El que está formando desorden, un francotirador y ¡pum! Se acabó el problema. Pero resulta de que con Dios es diferente. La Biblia dice que Él no quiere la muerte del que muere, sino que se arrepienta y viva. Amén. Hermano, ¿quién es el que hace esto? ¿Quién es el que hace que los hombres vivan cautivos? Que los hombres vivan subyugados por la maldad, por el pecado, por la esclavitud, hermano. Hermano, podemos decir en esta mañana que el que está interesado en que las personas vivan subyugadas y que actúen de esa manera es el diablo. Pero por eso Dios llama a hombres y mujeres que enfrenten, hermano, que enfrenten a ese problema y les diga como Moisés: hemos de ir con nuestros niños, con nuestros viejos, con nuestros hijos y con nuestras hijas, con nuestras ovejas y nuestras vacas. Hemos de ir porque es nuestra fiesta solemne, Jehová. Y en otro versículo, ¿sabe qué dice? Moisés le dijo a Faraón: en Egipto no se va a quedar ni una pezuña, ni una pezuña de nuestros animales, que ni una pezuña, hermano. Nada de eso, hermano, ya no se va a quedar nada, hermano. Y el deber y la consigna de nosotros como iglesia es salvar también a nuestra familia y mayormente a nuestros hijos. A nuestros hijos, hermano. Pero para salvar a nuestros hijos debemos darle una formación. Amén. Debemos darle una educación, una crianza, una doctrina, un fundamento para que ellos caminen también con nosotros. Ve, hermano, y quiero decirle que hay muy buenas noticias, gracias a Dios. Y es que las estadísticas que han realizado en estos días a nivel de la iglesia pentecostal es que las iglesias pentecostales, gracias a Dios, están creciendo. Están creciendo mucho. Y esto se debe a varios factores. Uno de ellos es que las almas se están entregando. Segundo factor es que los que se han apartado están volviendo a la iglesia. Y el tercer de ellos, y el mejor diría yo, es que nuestros hijos están permaneciendo en la iglesia.
y ellos van creciendo y se van convirtiendo en adolescentes y se van convirtiendo en jóvenes que le sirven a Dios y que vienen a ser los predicadores. ¿Pero sabe por qué? Porque hay padres que están convencidos y que le están convenciendo a esos hijos, están convenciéndolos que el mejor camino es seguir al Señor, que el mejor camino es ser fieles a Dios. Pero para nosotros convencer a nuestros hijos, nosotros somos los primeros que tenemos que estar convencidos. Como predicaba ayer la hermana Ismaelina, gracias hermana por ese mensaje. Llegó un hermano de otro lado, no sé quién fue, ella sabe, diciendo que los que se descarrean son salvos, que son nuestro hermano y que son de Dios. Que los que se van para el mundo son salvos. ¿Cómo ve usted eso, hermano? Hermano, Dios nos guarde de que se nos meta esas falsas doctrinas a la iglesia. Porque la Biblia dice que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Hay que caminar en fidelidad. Hebreos 12:14 dice: seguí la paz y la santidad con todo, sin la cual nadie verá al Señor, hermano. Nadie verá al Señor. También dice, hay una cantidad de textos, hermano, que nos enseña: el que hace el pecado es esclavo de quién. Es esclavo del pecado, hermano. El que hace el pecado, obviamente, si el que está allá se arrepiente y se reconcilia, vuelve al camino del Señor, vuelve a ser hijo de Dios. Pero si se reconcilia, amén. Entonces, ¿qué significa eso? Porque una persona estando en la iglesia empieza a creer en esas cosas porque no está realmente convencido, hermano. Porque no está convencido. No sé si recuerdan lo que yo les comentaba ese día de una hermana en Caquiona, eso fue en Caquiona. Una hermana que sabe que me dijo: hermano, ya como soy bautizada, gracias a Dios ya recibí el Espíritu Santo, me arrepentí, di los tres pasos desde la salvación, arrepentimiento, bautismo en el nombre de Jesús, y gracias al Señor ya fui el Espíritu Santo, o sea que ya me puedo ir a bailar y a tomar al mundo, porque ya estoy segura, dijo. Ah, ¿cómo ve usted eso, hermano? Y sabe que es lo más tremendo, que no le valieron consejos. Porque yo le dije: no, señor, hermana, hay que perseverar, hay que seguir adelante. Y yo: no, la Biblia habla de los tres pasos y hasta luego. Y se fue a bailar y a tomar. Yo no sé si habrá vuelto, lo cierto es que se descarrió, hermano. ¿Ah? Voy a ponerle un ejemplo. Es como si usted se rebelara y le dijera a su papá: ya no quiero ser su hijo, me voy a quitar el apellido. Nada. Usted sin apellido, sin nada, queda excluido del testamento. Queda excluido ya. Eso es así. Se fue. Entonces, hermano, así mismo con el Señor. Nosotros, para tener parte con Dios, para ir al reino de los cielos, tenemos que seguir adelante. Es más, pudo haber caminado 20, 30 años. Pero si se descarrea, hermano, pierde esos años. No les será tomado en cuenta. Es lo que dice Ezequiel capítulo 18. Eso es lo que dice. No le será tomado en cuenta la justicia que hizo. Es más, le será contada por injusticia. Se le devuelve. ¿Sabe por qué? Porque el que conoce este camino y vuelve para atrás, es más fácil, hermano. Es más fácil. La Biblia dice: hasta mejor que se amarre una cuerda en el cuello con una piedra de molino y se tire al fondo del mar. Es mejor que haga eso. ¿Cómo la vio usted? No es bueno. Hay que seguir adelante. Me preguntaban por ahí, hermano, y escúcheme lo que le voy a decir. Alguien me decía: bueno, el hermano que se fue y que no quiere volver a la iglesia, pero que él dice que no se va a alejar de Dios, de esa manera ir al cielo, ¿qué dicen ustedes?
Pues yo quiero decirle, hermanos, que eso se llama rebeldía. No quererse someter, eso se llama rebeldía, hermano. Eso fue lo que hizo el diablo. Eso fue lo que hizo el diablo. Y no tuvo, hermano. Y es más, la Biblia dice, uno de los pecados que Dios condena es la rebeldía. Eso lo condena el Señor, hermano. Cuando usted no se quiere someter. Y escuché por ahí que va a traer otro pastor, uno que es trinitario y que va a montar su propia iglesia. Tengamos mucho cuidado con eso, hermano querido, porque nos estamos engañando pensando que vamos al cielo de esa manera. ¿Y qué sucede? El diablo nos tiene engañados. No, hermano, nosotros tenemos que someternos a Dios. Amén. Someternos a Dios, lo que Él quiere está bien. Es más, yo no sé si a usted le pasa, pero hermano, si a usted le toca, en algún momento le están dando duro, si le toca agachar la cabeza y poner las manos para que le duela menos, hágalo con tal de ir al reino de los cielos, hermano. Con tal de ir al reino de los cielos. Sí, Señor. Y yo le digo, hermano, yo se lo digo en esta hora, en el nombre del Señor Jesucristo de Nazaret. La Biblia dice, el que es de Dios, la palabra de Dios oye. Y la Biblia dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Bueno, nosotros tenemos que oír la voz de Dios y seguirlo a Él. Y escudriñar los espíritus si son de Dios. Bendito el nombre del Señor. Pero para eso, hermanos, necesitamos estar convencidos. Convencidos. Hermano, si usted no está convencido, vea, el que no está convencido, toca estarlo cogiendo de la mano y jalándolo. Venga, hermano, vamos para el culto, vamos, no se quede en la casa. Vamos, hermano, hay que orar, hermano, vamos. Y toca estarlo empujando a toda hora. Pero el que está convencido, no hay necesidad de eso, sino que él solito va. ¿Dónde va? No, voy para la iglesia. ¿Dónde va? Voy a orar. No hay ni necesidad que ese hermano madrugue, madrugue a orar. Busque a Dios. Busque a Dios. No, él sabe. Y es más, nuestro espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos de Dios. Y cuando estamos mermando en la oración, el mismo espíritu que hay en nosotros, como que nos llama y nos dice, oigan, me toca orar más. Es como que estoy sintiendo que necesito orar más. ¿Es así o no es así? Hermano, esa es la realidad. Pero hay que estar convencidos. Estar convencidos. Cuando usted está convencido, hermano, usted sabe para dónde va. Y se le aparece por ahí un falso profeta. Y usted lo conoce. No, señor, esta profecía no viene de Dios. Porque, ojo, en estos tiempos se están levantando que es que profetas, hermano. Vean, en la sierra están levantando que es que un profeta, hermano. Unos profetas. Y que profetizando unas cosas, hermano, y que no sé qué, cuánta cosa que profetizando. Es más, están tan enredados, hermano, algunos hermanos, lastimosamente. Algunos tan enredados que están creyendo que el 21 de diciembre es el fin del mundo. ¿Ah? Que es que el 21 de diciembre es el fin del mundo. Y hay hermanos que están asustados y están llorando. ¿Y qué vamos a hacer? Se me va a perder la familia. ¿Qué vamos a hacer? Que porque el 21 es el fin del mundo, hermano. ¿Ah? ¿Sabe qué significa eso? Eso se llama falta de madurez espiritual. Eso es falta de madurez. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia nos enseña el fin del mundo. Para que sea el fin del mundo, tiene que suceder una cantidad de cosas, hermano, que todavía no se han cumplido. Lo próximo sí que vamos a tener es la venida del Señor Jesucristo. Pero la Biblia dice que el día y la hora, hermano, nadie lo sabe. Y entonces dice que el día y la hora, pero el año, hermano, pues obvio. Ahí está hablando del tiempo. Nadie lo sabe, hermano. Dios puede venir en este momento. No lo sabemos, hermano. Y he escuchado, hermano, escuchen.
pastores predicando, hermanos, en el 2012 viene Jesucristo. Eso es un error predicarlo, porque ni el mismo Jesucristo se atrevió a decir la hora, ni la fecha, ni nada. Y Él es Dios, pero no se atrevió a decirlo. ¿Qué dijo el Señor? No, el día y la hora no se los voy a decir, pero les voy a dar señales. ¿Que estamos viendo señales de la venida? Claro que sí, hermano. Pero yo le digo, no se ponga a creerle a los mayas, hermano. Que los mayas están pronosticando eso. ¿Quiénes son los mayas? Crea lo que dice la Biblia, hermano. Crea lo que dice la palabra de Dios. Ahora, si usted estudia, hace día me llegó un correo electrónico que según los mayas, ellos no creían y no contaban con el año bisiesto. Y según eso ellos lo pronosticaron hace más de 2000 años. Entonces el estudio que llegó es que si los mayas hubieran dicho la verdad y lo que pronosticaron fuera cierto, analizando en el tiempo en que dijeron eso, sin años bisiestos, es decir, cada año le quitan un día, entonces el mundo ya se hubiera acabado hace como 11 meses ya, porque ellos no creían en años bisiestos. Claro, o sea que ya eso está, es pura mentira, hermano. Mejor dicho, eso sería al lado. O sea que hace unos cuantos meses ya se hubiera cumplido la profecía, hermano. Eso es pura mentira. Y la gente cree en eso, hermano. Yo le invito en esta mañana, vea, la Biblia dice, tenemos el libro profético más seguro. La palabra profética más segura, que es la palabra de Dios. Y bien hacéis en creer en ella. Lo que dice el apóstol, hermano, usted crea nomás lo que dice la Biblia. No ponga a creer en cuentos por allá. Es más, la Biblia dice, así sea un ángel del cielo que levante a predicar otra cosa. Anatema es. Vea, el mundo entero está consternado por eso. Usted mira, Hollywood, las películas que ha sacado, 2012, fin del mundo, y una cantidad que se acaba el mundo y tanta cosa. En parte a nosotros nos sirve eso. A ver si la gente por miedo se acercan a oír la palabra, aunque sea y Dios los toque de pronto. Pero no es la realidad, hermano. Para que venga el fin, obvio, estamos en momentos finales, eso sí es la verdad. Entonces, ¿qué le digo, hermanos? Yo voy a decirle lo siguiente, nosotros lo que tenemos que estar es preparados para la venida del Señor Jesucristo. Debemos estar preparados y listos, hermano, eso sí. Pero yo ya les he enseñado aquí, hermano, para que el fin del mundo llegue y se acaben todas las cosas, viene la venida de Cristo por su iglesia. Después de eso son 7 años de la gran tribulación. Después de eso viene el milenio. Y ahí sí viene el Señor a juzgar y acabará con todo esto. Pero entonces mire cuánto hace falta para el fin del mundo. El que enseña eso, que el fin del mundo, no ha leído la Biblia. Y realmente no tiene conocimiento de la palabra del Señor. Pero el próximo evento, hermano, eso sí téngalo por seguro, es la venida del Señor. Y ojo también, porque hay gente que está diciendo que si usted se queda después del arrebatamiento, después del advenimiento, que tiene oportunidad de salvación. Mentira, hermano. Eso es mentira. La Biblia dice, hoy es el día de salvación, hablando del día de la gracia en que estamos. Hoy es el día aceptable. Cuando Cristo venga por su pueblo, se cerrará la puerta y se acabará el día de la gracia. Claro. Y se irá a la iglesia, hermano, y se levantará el anticristo, una cantidad de cosas. Entonces debemos estar en este momento es convencidos, hermano, de lo que dice la palabra de Dios, no lo que diga otro por allá. No, señor, lo que dice la palabra del Señor es la verdad. Gloria a Dios. Debemos enseñarle también a nuestros hijos responsabilidad. Amén. Debemos enseñarle a nuestros hijos
consagración. Ve, hermano, hasta el perro es consagrado. Consagrado. ¿Ah? Ve, hasta el perro está consagrado orando. ¿Lo alcanzan a ver? Ve, hasta el perro se consagró. Hay un, vea, le voy a contar una anécdota de un pastor. Un pastor que vio a, estaba el perro. Estaba el perro buscando perras y lo encontró con la, con una perra. Y el pastor le dijo, vea, el día que lo vuelva a ver fornicando, te me vas de la casa. Le dijo un perro. Y varios pastores cuentan que desde ahí, hermano, el perro ni volvió a salir, para que sepa. El perro se consagró a Dios, hermano. ¿Cómo la ve usted, hermano? Y yo voy a decirle lo siguiente, mire, ¿qué pasó en Nínive? Hermano, las vacas, los perros, hasta las ratas ese día ayunaron, hermano. Ese día que se arrepintió los ninivitas, hermano. Ese día no hubo alimento para nadie, hermano. Ayunan todo, hasta las pulgas ayunaron ese día, hermano. ¿Ah? Consagración. ¿Qué es consagración o qué es consagrar? Es hacer sagrado a alguien o algo. Nosotros debemos saber y entender que nuestros hijos son sagrados. Son sagrados. Que nuestros hijos son de Dios. Por eso, hermano, no debemos dejarlos a juntar con cualquiera por ahí que se aparezca, hermano. Porque muchas veces aparecen ellos con malas amistades y nosotros estamos viendo que son malas amistades y los dejamos a juntar con cualquiera. ¿Sabe? Hay un dicho que dice que el que con la miel anda, algo se le pega. ¿Qué significa eso, amado hermano? Que es importante con quién se juntan nuestros hijos. Y es más, la Biblia dice, el que anda con sabios, sabio será. Pero el que anda con necios, será quebrantado, dice la palabra del Señor. Entonces debemos poner cuidado con quién se está juntando nuestros hijos. Y usted, unos muchachos marihuaneros y peludos, y no, ese es el amiguito. No, señor, con mi hija no se junta. Conmigo no se junta, qué pena con usted. Ah, que vamos a estarle con... No, señor, para allá no se va. Nosotros los padres somos responsables de nuestros hijos, hermano. Y después se nos salen de la mano y venimos a traerle, pastor, ore por mi hijo, ore por mi hija, que no quiere ir a la iglesia. Y cuando tuvimos la oportunidad de guiarlo, no hicimos nada. El pastor es el, dice la Biblia, es el que ve venir al lobo y lo espanta. Y nosotros como padres somos los pastores de nuestros hijos. Y usted ve que llegó el lobo, no, señor, se me va de aquí, agarrote o agua caliente. Pero se va, hermano. ¿Usted cree, usted está feliz cuando el lobo está sentado viendo la ovejita y chorreando a por ella y lamiéndose el hocico? No, señor, ojo, que esas malas amistades son lobos para nuestros hijos que los van a devorar. Pues mucho cuidado, hermano. Conferir a alguien o algo fama o preeminencia en determinado ámbito o actividad. El ordenador se ha consagrado como instrumento imprescindible, es decir, una persona consagrada es una persona que se dedica o que ofrece a Dios culto o voto. Amén. Es decir, una persona consagrada es una persona dedicada a Dios. Esa es una persona consagrada, una persona que se ha dedicado a Dios. Nuestros hijos debemos dedicarlos a Dios, hermano. Hacer lo que hizo Ana con Samuel. ¿Qué hizo Ana? Señor, si tú me das un hijo, yo te lo consagro, yo te lo dedico a ti. ¿Y cumplió o no cumplió Ana? Lo cumplió, hermano. Por eso Dios se lo dio. Debemos enseñarle valores. ¿Qué son valores? Valores son convicciones profundas
que se forman primeramente en la familia. Es decir, nosotros en la familia debemos enseñarle esos valores a nuestros hijos. La honradez se enseña en la familia. Amén. La honradez, la honestidad, hay que ser honestos. Cuando usted ve que su hijo o su hija dijo una mentira, hermanos, usted tiene que enseñarle. Si es posible, sentarse con él y decirle: mi hijo, mi hija, la mentira no es de Dios. Yo me he sentado con mi hija. Me he sentado a decirle: mi hijo, la mentira es del diablo. Eso no es de Dios. El que hace mentiras es del diablo. Y le he dicho: ¿usted quiere ser hija de Dios o del diablo? No, de Dios. Bueno, entonces no vuelva a mentir. Y le he dicho: es más, así sepa que diciendo la verdad la vamos a corregir y le vamos a dar correa. No importa, pero es mejor decir la verdad. Porque voy a decirle, cuando usted dice una mentira, para sustentarla tiene que decir dos o tres mentiras más. Pero cuando usted dice la verdad, la verdad se defiende sola, hermano. ¿Verdad? Enséñele también a sus hijos valores. Amén. A decir la verdad. Enséñele a ofrendar. Dele una moneda, si sea de 50, hermano. Yo a mi hija le doy plata. ¿Usted tiene plata ya? ¿Tiene plata? ¿Cierto que sí? Y de ahí debe ofrendar. Debe dar ofrenda de ahí. Gloria al Señor. Cuando usted le enseña valores a sus hijos, hermano, valores espirituales. Cuando usted le enseña a orar a sus hijos, esos son valores que no se pueden perder, hermanos. Valores. Esos valores, hermanos, no se pueden dejar perder en la iglesia. Nosotros debemos cada día, hermano. Vea, si hay cosas que no le hemos enseñado a nuestros hijos y que nos toca hacerla, hagámosla, hermano, ahora que hay tiempo. Porque cuando llega, ellos llegan a una edad que ya no quieren ir a la iglesia, hermano. Pero cuando usted les ha sembrado, eso se les quedará en la mente, en el corazón. Y cuando quieran de pronto apartarse o algo así, la palabra de Dios les carcomerá y tendrán que venir arrepentidos, hermano. Así es. Lo digo por experiencia, hermano. Lo digo por experiencia. Porque yo fui uno de ellos que me enseñaron valores. Me enseñaron, hermano, las cosas de Dios. Pero a los 12 años me aparté. Pero estando allá, hermano, haciendo lo malo, yo decía: estoy en el lugar equivocado. Y volví a los 16 años. Pero me encontré con el Señor Jesucristo, hermano. Me encontré con el Señor. Mire, le digo, hermano, ¿qué es lo que está pasando en estos tiempos? Vea, lo que está pasando en estos tiempos es que nos hemos conformado en que a nuestros hijos de pequeños los hemos presentado a Dios y ya. Nos hemos conformado. No, lo presentamos a Dios y listo. Pero no, hermano. No es suficiente. Hay que enseñarles, hay que guiarles y hay que llevarlos a ellos para que tengan un encuentro con Dios, ellos personalmente. ¿Sabe por qué, hermano? Voy a decirle. Vea, los hijos a la edad, pequeñitos, ellos van a la iglesia porque nosotros le decimos y lo llevamos, entonces va con nosotros. Por obediencia van. ¿Van? Pero entonces llegará un día en que ya como que no van a obedecer tanto y es donde dicen: no, yo no voy a la iglesia. La hermana Isabel, ¿hasta cuántos años trajo a sus hijos a la iglesia? Hasta los 12 años. Después de allá, ¿qué dijeron? No, ya no quiero ir. Ya no quiero ir. Y llega un momento en que ellos ya, para someterse va a ser difícil. Pero entonces, ¿cuál es la responsabilidad nuestra, hermano? De enseñarles la palabra, eso sí. Que ellos no tengan excusa después. Si usted hace un buen trabajo con sus niños pequeños, se tendrá que cumplir lo que dice la palabra. Instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo, no se apartará de él. Muchos de nosotros, muchos de los hermanos cometieron graves errores con sus hijos de no enseñarles realmente el camino, y por eso ya no volvieron a la iglesia. Porque tuvieron errores.
y no les enseñaron la palabra como era. Vea, yo quiero decirle, si nosotros hiciéramos los que hacen los israelitas, hermano, 100% de nuestros hijos estarían en la iglesia, todos. Todos estarían en la iglesia. Y si Dios permite, dentro de 8 días les voy a enseñar el modelo de educación de los israelitas. ¿Cómo hacían ellos para enseñarle a sus hijos para que fueran a la iglesia? Para que aprendieran las cosas de Dios. Se los voy a enseñar para que lo hagamos nosotros también, hermano. No necesitamos ser israelitas para enseñarle la palabra de Dios a nuestros hijos. La tenemos nosotros. Pero lo que nos hace falta es aprender a dársela a ellos también. Amén, hermanos. Vamos a darle gracias a Dios. Les invito para que estén en sus pies. Señor Jesús, te damos gracias. Gracias, Señor, en esta mañana, por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque nos has enseñado. Y ayúdanos cada día, Señor, a ponerla por obra, esta palabra. Ayúdanos cada día, Señor, a ser mejores padres, a ser ejemplo para nuestros hijos. Enséñanos, Señor, a ser mejores en todo. Toma nuestras vidas, Señor, te lo pedimos. Te lo suplicamos, soberano Rey de Reyes, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén.